Estábamos terminando un periodo escolar, o sea, se salía a vacaciones ya pues de mitad de año, ¿cierto? Cuando se hizo esa toma como a la 1 de la mañana, las FARC empezaron pues con una toma se dividieron en dos, unos quedaron a los lados del comando disparando hacia el comando y los otros se concentraron en la plaza. Fundamentalmente fue pues como una especie de ataque a la caja agraria. En esa toma ellos pues no hubo pues víctimas de parte de la comunidad, no mataron a nadie. Simplemente fueron al hospital, saquearon al hospital, secuestraron al médico, se lo llevaron para el Carmelo, que era el sitio donde ellos tenían pues destinado como para llevar allá sus heridos. Eso pues era muy curioso porque nosotros en las casas éramos como testigos de esa toma, incluso pues no quitaron ni la luz ni los teléfonos. Y a esa hora pues ya se daban cuenta hasta de Caracas, Venezuela, llamaron por la mañana ya hablando que qué era que pasaba en Granada. La toma terminó por ahí como a las 6:30 de la mañana y ellos se llevaron el médico y el médico apareció solamente ya ese mismo sábado, por ahí como a las 4 de la tarde, logró llegar al pueblo porque lo largaron por los lados de las sonadoras, una vereda limítrofe con Guatapé, que lo habían llevado para esa época, ¿cierto? Eso pues, eso, en ese momento se empieza pues como la época ya de la presencia, digamos, real de las FARC y a su vez pues también del ELN, ¿cierto? Con esas acciones militares que ellos hicieron.